Estas fueron las amenazas que utilizó este delincuente para robar en menos de 30 segundos todo el dinero de la caja chica de una casa de apuestas ubicada en el distrito Chalaco de Bellavista. El delincuente ingresó simulando ser un cliente apenas una hora después de que abrió sus puertas esta casa de apuestas. Ni siquiera se tomó la molestia de cubrir su rostro para perpetrar este violento asalto. Este asalto ocurrió a las 9 y 22 de la mañana, cuando pocas tiendas del centro comercial cercano estaban atendiendo. Los trabajadores de la casa de apuestas no declararon ante la prensa, por temor a represalias. Frente a este negocio, en la avenida Oscar R. Benavides, existen obras de la línea 2 del metro de Lima, pero a primeras horas del día hay muy poca presencia policial.